Un pequeño terremoto de 3,4 grados en la escala Ritzer, un fenómeno que sin ser habitual se repite con relativa frecuencia en la comarca de la Mancha Conquense. No es algo continuo, pero sí que hemos eh, ya vienen sucediendo en los últimos años diferentes movimientos eh, sísmicos. Hace apenas dos años, en la vecina localidad de Monreal del Llano, hubo temblores de 2,9 y 2,7 durante dos días consecutivos. Allí, echando un poco más la vista atrás, en 2007 hubo otro. En este caso, lo notaron en pueblos cercanos como Las Pedroñeras, El Provencio o estos habitantes de Villescusa de Aro. Se movió los muebles y todo. Y como no, en Belmonte, donde el seismo tuvo su epicentro a tres kilómetros de profundidad. Se movió así lo que son los muebles de mi casa y los cristales vibraron un poquito. Y enseguida empezaron las redes a funcionar, eso que ha sido. Y no por redes, sino por su hijo que vive en Leganés, se enteró este vecino, porque se lo dijo un amigo de aquí del monte. Y enseguida un hijo nos llamó. Un temblor que ha sorprendido a los turistas que visitaban el pueblo. No noté absolutamente nada. No. Además de conocer el castillo, podrán decir que en sus vacaciones sobrevivieron a un terremoto.